Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. How are you? Very good. Very good. Thank you, Florencia, for being here once again. Okay, guys. Well, we are going to start over our virtual session number 5, and it's going to be about the following slides I'm going to share. I hope you have a check before the resources and read the recursos educativos digitales that I shared yesterday to you, according to the instructors we will see in this week. Yeah, and remember, we are working with future tenses during this week. Okay, well, let's see what's there. What will the session be about? Okay, here we go. This is the fifth virtual session agenda in this module number 7. Welcome everybody to week number 3, already done on Monday, and I'm telling you, I'm welcoming you this week. Yeah, remember that you have you probably recharge your batteries in order to do the activities of this week, and because we are working with different structures in the future tense, it's important to take into account this, right? So welcome to week number 3. And the second point is to talk about the activities of week number 2. Remember, guys, that we work on timeline, your family timeline, which was about past simple, and we remember the happiest day of our lives in week number 2. Those activities were well done by many of you, and you probably got 100% in each activity, right? Because you follow what you had to follow, right? What do I mean by that? So your activity have the key elements that you had to include in every single activity. And to the ones who haven't reached 100% or 90%, 80%, for example, you have to work hard in this week, because we are in the middle of the model. Yes, we're about to finish. Yeah, and of course you have to take into account all those elements and work harder than you were working hard in the first 2 weeks. Yeah, because the point number 3 is about the elements your activities must have, and these elements I have told you what to include in each activity, right? It's important to mention them. Yeah, it's important to mention them, and I'm going to mention. Yeah, for example, you have to include references in APA format. If your activity doesn't have a reference, you probably got the whole structure, you probably are correct in all the activity, but you don't include, or you didn't include the references, so your activity won't have 100%. References are very important, yet in order to stop plagiarism in this model, right? Another key element that you must use in all your activity, just if we are using past simple, if we are using present simple, whatever structure or verb tense we are using in the week, you have to use it in the whole activity. Yeah, in the whole activity. It doesn't matter if it's in the first, in the second, the third part, in the audio, for example. You have to use it
all. Yeah, that's another key element, the verb tense or the structure that you have to use. And for example, in this week we are going to use four structures, yes, for the future, four structures. We will talk about it later. Another key element that your activity must have is an audio. An audio, because it shows that you are producing the language. You are producing because you have learned anything from the resources, from the guides, from everything. Yeah, and you have to produce, and that's why the speaking part in English is very important. Yeah, and of course these audios must last like 1 minute and a half, 2 minutes, 2 minutes and a half. I haven't punished, to say like that, I haven't punished because you passes or you passed the time, the length of the time of these audios. I haven't penalized you, I haven't, yeah, but I will if you haven't improved your next from this week and the week number four. If you don't improve your time while doing your audios, I'm going to penalize you, right? So that's another key element. Another key element that you must add in all your activities is the correct files name. The correct files name, because your activity is not, well, the name of the activity is not like Juan José Cerritos Negrete Actividad 1 o Actividad 2, o así como se los da el Word por default, Word 001 entre paréntesis punto 1 o algo así. No, así no se debe de llamar su archivo. Hay una instrucción bien clara de cómo deben de llamarse sus archivos, y no lo están haciendo algunos. Ajá, eso lo hicieron desde módulo propedéutico o módulo cero, el cómo nombrar sus actividades correctamente, ¿vale? Otro punto importante a resaltar, otro elemento a resaltar, son el mínimo de líneas de sus párrafos. El mínimo de líneas de sus párrafos deben ser de 5 líneas, ajá, completas, de izquierda a derecha, lo que nos dé el margen en el archivo de Word por default, es lo que vamos a hacer como una línea completa en Arial 12. Ajá. Estamos trabajando en Arial 12, líneas completas. Porque si me ponen puros enunciados, un enunciado sería I eat a sandwich, y le doy un enter, y el siguiente enunciado sería I learn English, y ya dirían por ahí, ya tengo dos líneas, y no es así. Son párrafos, líneas completas, comas, puntos. Ajá, vamos a ocuparlos dependiendo de la idea que tengas, si continúa, si para, si quiero decir otra idea, etcétera. Pero son 5 líneas por lo menos en cada párrafo. En la semana 2 hubo quienes en la primera parte de la actividad número 1, 2, 3, en la 3, que fue a Happy Day, ahí no escribieron párrafo, solamente contestaron las preguntas, y eso lo dijimos en la sesión anterior. No voy a tomar en cuenta lo que son las preguntas o las respuestas de las preguntas, sino los párrafos que ustedes hagan. Son 2 párrafos y son los que se debieron haber grabado en un audio, ¿va? Entonces ese también es un elemento importante, el escribir sus 5 líneas completas. Otro elemento muy importante, no está en la rúbrica de evaluación, sin embargo es bien importante, porque así ustedes se han dado cuenta, y varios de ustedes no me lo dejaron saber, pues es el resaltar los elementos de estos enunciados, como lo son los sujetos, los verbos auxiliares, los verbos principales, los complementos, ¿sale? Y hasta en las preguntas les pido también resaltar el signo de interrogación que va al final en los enunciados interrogativos, porque en este punto todavía hay quienes me ponen un signo de interrogación al principio y uno al final. Y por eso yo les pido que resalten igual ese elemento también.
Ajá. El módulo pasado trabajaron igual en inglés y también hicieron preguntas. Entonces, algo está fallando por ahí. No están revisando la guía, no están revisando los recursos, no están revisando los videos de las sesiones virtuales y mucho menos están entrando a las sesiones virtuales en vivo. Entonces, ahí hay un foco rojo que debemos de eliminar, ¿vale? Para que puedan estar sus actividades correctas, completas. Ajá. Y bueno, pues otro punto pues es enviar sus actividades en tiempo y forma, a más tardar, por ejemplo, los días viernes en la tarde noche, sábados a mediodía en la tardecita, por así decirlo. Recuerden que la plataforma muchas veces se satura de información de los que están trabajando en ella, porque no somos el único grupo y por lo tanto debemos tomar nuestras precauciones al momento de enviar nuestras actividades. Y también quiero mencionar, es bueno mencionar que deben darse cuenta que sus archivos abran correctamente. Ajá. Que no les pida otro programa para abrir un archivo de Word, que al momento que yo le dé clic en descargar su archivo, obviamente me aparezca un archivo de Word, no un bloc de notas, no que me mande a una página en internet y que me pida descargar algún programa, porque así me lo han hecho varios. Ajá. Y también, pues, bueno, tomar en cuenta eso. Y los audios también. Todavía hay quienes no me dan permiso para escuchar sus audios. Entonces, no les puedo calificar sus audios. No les puedo poner en la retroalimentación que estuvo bien o que estuvo mal de su audio. Porque no, no lo pude escuchar. Entonces, hay que, darme los permisos necesarios. ¿Vale? Bueno, esos son los elementos que deben de llevar sí o sí sus actividades integradoras. El siguiente punto es acerca de las extensiones de tiempo. Estamos ya en la semana número 3, a punto de terminar nuestro módulo. ¿Sale? Ya vamos un poquito más de la mitad. Nuestra semana se termina el día domingo y pues nos quedan pocos días. Y quiero comentarles que vamos a darles extensión de tiempo a aquellos alumnos que por algún motivo no pudieron enviar sus actividades de la semana 1 y de la semana 2, por ejemplo, en esta semana. ¿Cuáles son esos motivos? Pueden ser causas de salud, causas del trabajo, los hijos, algún imprevisto. No sabemos nunca predecir el futuro, ¿sale? Entonces vamos a ponernos en los zapatos de los demás y vamos a darles chance de que puedan solicitar una extensión de tiempo. Estas extensiones llevan un proceso. Primero, sí o sí deben realizar su o sus actividades que tienen pendientes. Luego, me deben de enviar un mensajito en la plataforma de Prepa en Línea SEP solicitándome una extensión de tiempo y especificando qué actividad y de qué semana es esa actividad. Además de decirme también que ya la tienen lista para ser enviada, ¿vale? O listas para ser enviadas. Ajá. De esa forma vamos a solicitar las extensiones de tiempo. Yo leeré en su momento su mensajito en la plataforma y les habilitaré el día que lo lea y les daré a más tardar al siguiente día para enviar su o sus actividades faltantes. No aplica para aquellos que quieren aumentar su resultado de alguna actividad. No aplica, tristemente no aplica. Porque sería algo interminable de calificar, porque estarían solicitando y solicitando extensiones de tiempo. Si sacaron 60, van a solicitar una para que saquen a lo mejor en la siguiente oportunidad un 80 y a lo mejor hasta la tercera vez ya sacan el 100%, pero no, para ellos no aplica. Aplica solamente para los que no han enviado, no han hecho sus actividades pasadas de la semana 1 y 2. Otro elemento, bueno, otro punto a tratar en esta sesión virtual es acerca de las participaciones en el Learning Forum o el foro de aprendizaje. Ajá. Ha sido muy poca la participación de este grupo en estos foros. Entonces es algo que nos causa ruido porque ahí dice en este foro que no se evalúa
Sin embargo, tiene un puntaje relativo en su participación individual en la plataforma. Por ejemplo, hoy ya es miércoles. Ajá. Y yo tengo aquí en la plataforma, en el foro, tengo 9 participaciones, pero 4 de ellas han sido mías. ¿Qué quiere decir? Que tengo 5 alumnos que han participado, de una lista de más de 25. Entonces, la invitación está hecha, chicos, para que ustedes puedan participar activamente durante la semana. Que no hagan todas sus participaciones en un solo día, porque pues así no se vale. El punto aquí es interactuar con sus compañeros durante la semana y hacerlo de forma respetuosa, 1001% respetuoso en los comentarios y opiniones de los demás. Tengo una, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, son 5 participaciones las que tengo de alumnos, de diferentes alumnos. Entonces, la invitación se las hago nuevamente. Todos los días les mando en el apartado de avisos recientes el Learning Forum. Ya es martes, ya es miércoles, estamos a mitad de semana, es jueves, ya estamos a punto de terminar la semana, ya es viernes, tienen chance todavía para participar, etcétera. Pero pues veo tristemente que muchos hacen caso omiso y pues no sé si ya dejarlo por la paz, porque por más que les diga, por más que les mande mensajitos ahí en el foro, en el apartado de avisos recientes, pues nomás no me pelan. Es como si les mandara un WhatsApp y me dejaran con 2 palomitas en color azul. Me dejan en visto, nada más. Y pues creo que pues es para ustedes, chicos. Es una ayuda. Ajá, es una ayuda que ustedes van a recibir al final de su módulo. Un extra. Ajá, en su participación individual. Entonces, ahí está el punto. El punto es invitarlos a seguir participando en estos foros de aprendizaje. Por ejemplo, en esta semana vamos a compartir acerca de pues qué es lo que sigue en esta etapa de nuestra vida después de prepa en línea. ¿Qué sigue? ¿Les gustaría seguir estudiando? ¿Les gustaría terminar una carrera, una licenciatura, una ingeniería? Ajá. Y bueno, ¿en cuánto tiempo lo van a lograr? ¿Cuáles son sus expectativas cuando terminen prepa en línea SEP? Que pues no van a la mitad todavía, sin embargo, pues ya prontito van a ir a la mitad. Y déjenme decirles que muchos alumnos que he tenido, hoy felizmente puedo decir que varios ya se han titulado de una licenciatura, de una ingeniería, incluso me han invitado a pues a pasar un fin de semana allá de donde son, en Baja California, en Colima, en Durango, de donde son. Ajá. Hemos estado en contacto por medio de correos electrónicos y pues me hacen la invitación para que pues pueda yo asistir a su graduación, por así decirlo. Ajá. Entonces pues es muy grato recibir estas invitaciones y saber que lo han logrado. Que no han sido muchos, pero sí, acuérdense que de un grupo grande, pues pocos son los que llegan a la meta. Y también es bien cierto que no nada más es llegar a la meta, sino quedarse ahí y buscar caminos que nos puedan abrir otras áreas diferentes, otros caminos, otras nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, pues chicos, échenle ganas aquí en este foro. Es para ustedes, es para que ustedes puedan enterarse de lo que va a ser el compañero. ¿A poco no les gusta el chisme? A todos los mexicanos nos gusta el chisme, yo creo. Entonces vamos a hacerles preguntas, vamos a interactuar con ellos, ¿no? Entonces, está la invitación, chicos, pues para que ustedes puedan interactuar, ¿vale? El siguiente punto es acerca de los videos de las sesiones virtuales. Recuerden que yo les puedo tomar en cuenta al final, yo les voy a asignar una calificación en su participación de estas sesiones virtuales que tenemos los días miércoles y viernes. Hay dos formas de que yo les tome en cuenta
su participación. Una es asistiendo a las sesiones virtuales en vivo, como lo estamos haciendo ahorita en los miércoles y en los viernes. Y la otra es ver los videos de las sesiones virtuales que les comparto terminando las sesiones en vivo en mi canal de YouTube. Ver la sesión, dar un like y hacer un comentario, hacer una pregunta o directamente en el chat de Prepa en Línea CEP, ahí podemos, en el mensajero, perdón, de Prepa en Línea CEP, podemos hacer una pregunta relacionada al video, si quedó claro, si no quedó claro, etcétera, ¿no? Entonces, de esas dos formas ya les puedo tomar en cuenta sus participaciones, que sí asistieron. Ajá. Y recuerden que esos likes que me den no me van a dar millones de pesos porque mi cuenta no está monetizada. Ajá, solamente es para tomar su asistencia en cada una de las sesiones virtuales. Por ejemplo, esta es la quinta sesión virtual. Y ahí, por ejemplo, Florencia y Ramón, que siempre han estado aquí en estas cinco sesiones virtuales, pues pues me es muy grato pues felicitarlos, porque pues no todos podemos a las horas que yo solicito. Sin embargo, pues hacer un esfuerzo pues es muy 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 chido, dicen acá en mi pueblo. Ajá. Y pues invitarlos también a que puedan asistir a las sesiones virtuales, y si no, ver los videos que se quedan en mi canal de YouTube, ¿vale? Y bueno, vamos al siguiente punto, que son las actividades de la semana número 3. Como ustedes ya lo han leído anteriormente, pues son dos, como cada semana. La actividad número 5, que se llama Be a Positive Thinker, y la actividad número 6, que se llama Opening Ceremony, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, es Opening Ceremony. En esta semana les dije desde el día lunes que vamos a utilizar estructuras para hablar en futuro, estructuras gramaticales. Y para hablar en futuro en inglés tenemos varias. Ajá, hoy o en esta semana vamos a ocupar cuatro estructuras, como ven. Pero bueno, vamos directamente a la actividad, que es la que a continuación les voy a presentar. Ajá, la que ustedes ya descargaron, ya empezaron a leer, y bueno, pues se llama Be a Positive Thinker. Esta actividad es un poquito larga, no es tediosa porque los temas están muy fáciles. Ajá, solamente tienen que captar bien lo que yo les diga, que utilicen, cómo lo utilicen, ¿vale? Pues en nuestra vida podemos desarrollarnos en ámbitos diferentes que sean de nuestro interés y aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Acuérdense que las oportunidades solamente ocurren tal vez una vez en la vida, y tal vez esa oportunidad nunca más vuelva a pasar. ¿Qué les gustaría hacer cuando terminen de estudiar su prepa en línea CEP? ¿Pueden o quisieran seguir estudiando en línea o de forma presencial, por ejemplo en los sábados o domingos, si no tienen tiempo en la semana, claro, o quieren continuar en línea? ¿Qué imaginan que estarán haciendo en 5 años, o sea para el 2028? Ya estamos casi a punto de terminar el año 2023. ¿Qué les gustaría mejorar en ustedes? Pues muchos de nosotros tal vez somos muy enojones, tal vez somos muy pues digo que voy a hacer cosas y a la mera hora no las hago. ¿Qué cosas, qué partes de esa de su vida quieren mejorar? Ajá. Es momento de hacer una pausa y reflexionar acerca de las metas personales que cada quien tiene, ¿no? Cada uno de nosotros estamos aquí y estamos aquí por un objetivo. Ajá. Tal vez pues solicitar una, ¿cómo se llama? Un mejor puesto en el trabajo, un aumento de sueldo, a quien no le caería muy bien. Bueno, en esta actividad van a poner en práctica sus aprendizajes para describir en inglés qué elementos les gustaría mejorar y narrar sus planes a corto y a mediano plazo. El propósito de esta actividad es compartir información sobre sus deseos, aspiraciones y planes personales. Ajá. Vamos a descargar un archivo que se llama Be a Positive Thinker, que a continuación les voy a presentar para que ustedes vayan viendo cómo vamos a ir llenando ese archivo.
Bien, pues este es mi archivo. Y aquí vamos. Think about things you would like to improve in your life. What are you planning to do next year and what are you going to achieve in 2 years? Then write the answers in the next table. En esta ¿Sí me escuchan? Ok. Sorry. Pensé que no, como se me desaparecieron aquí. Ok, sí. Ok. Bueno, en esta tablita vamos a ver cómo vamos a poder trabajar. Tenemos 4 ámbitos. Un ámbito que se llama personal, el otro emocional, profesional y el ámbito económico. ¿Vale? Y tenemos, estas son filas. Y tenemos 3 columnas. En cada columna yo he puesto una estructura gramatical a utilizar. En color rojo tengo la primera columna, en color verde tengo la segunda y en color negro tengo la tercera columna. Vamos a contestar de acuerdo a lo que se pregunta. Dice, what would you like to improve in your life? ¿Qué les gustaría mejorar en su vida? En el ámbito personal, en el ámbito emocional, el económico y el profesional, ¿no? Bueno, ahí les puse yo 2 ejemplos que tengo aquí. I would like to study English, for example. Es un ejemplo solamente, ¿sale? Y en lo emocional, I would like to be more patient. Y así como me ven, de teacher, de asesor virtual, no soy muy paciente. Bueno, dicen que sí. Yo creo que no, pero bueno, ahí estamos. O lo podemos hacer en forma negativa, que es I would not to be angry. I wouldn't like to be angry. Y así como tampoco soy paciente, soy muy enojón. Entonces no me gustaría ser enojón. Me enoja enojarme y me enoja estar impaciente, ¿no? Entonces todo se mezcla ahí. Bueno, la estructura a utilizar es el would like to más un verbo en su forma base. Como lo estoy resaltando aquí en color amarillo, esta es la estructura que voy a utilizar, would like to, y el verbo base que lo tengo en color azul, con letras en color morado y subrayado. Y el complemento lo tengo en color rojo, en color verde tengo el sujeto. Ajá. Esa estructura, el would, le va a dar una terminación -ia al verbo que le sigue, en este caso al verbo like. Would like sería me gustaría. I would like, me gustaría. Si sustituyo ese like por el study, entonces sería estudiaría. Si lo sustituyo otra vez por otro verbo, sería trabajaría, jugaría, viajaría, etc. Ajá. Pero solamente vamos a cambiar el verbo que está acá, el verbo principal, que es el que está en color azul. I would like to work, I would like to play, I would like to jump, I would like to travel. I would like to eat, I would like to do, for example. Me gustaría trabajar, me gustaría estudiar, me gustaría hacer, me gustaría cocinar, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí vamos a ocupar esta estructura gramatical que es would like to más un verbo en su forma base, como aquí lo estoy resaltando en color rojo. Aquí tengo la estructura, ¿vale? Es importante que ustedes puedan resaltar estos elementos en cada una de sus enunciados. ¿Por qué? Porque en ellos me voy a dar cuenta si estoy haciendo lo correcto o me está faltando algún elemento. ¿Vale? Aquí tengo 1, 2, 3, 4 elementos en esta estructura gramatical. Ajá. Así lo voy a hacer en el ámbito personal, emocional, profesional y en el ámbito económico. ¿Vale? Bueno. En la siguiente columna dice, what are you planning to do next year? En esta ocasión, en esta columna, voy a utilizar el present continuous. Y me van a decir, bueno, si estamos hablando en futuro, ¿por qué voy a utilizar present continuous? Bueno, vamos a utilizar o podemos utilizar present continuous para hablar en futuro, pero hay una regla, ¿sale? El present continuous for future es para fixed
arrangements, o sea, algo que ya está planeado, algo que ya está agendado. Ajá. Fixed arrangement, así se llama. Fixed arrangement. Algo que ya está agendado. Por ejemplo, un vuelo. ¿Sale? Un vuelo. Me voy de vacaciones en diciembre y el vuelo saldrá a las 9 de la noche el día 15 de diciembre. Ya es certero que va a pasar. Ese vuelo va a salir sí o sí, yo vaya o no vaya. Yo pierda el avión o no lo pierda, ese vuelo va a salir a esa hora. ¿Sale? Un concierto, por ejemplo, del grupo favorito que o de su banda o del artista favorito que tengan. Ya tengo mi boleto, ya lo compré. Ya sé cuáles van a ser mis asientos y ese día, jueves 8 de diciembre, por ejemplo, será. Ajá. Entonces, vamos a ver qué estructura, cómo vamos a utilizarla. Miren, what are you planning to do next year? El próximo año, ¿qué estoy planeando hacer el siguiente año? Estoy planeando, estoy trabajando, ajá, estoy viajando. Esa sería la interpretación al español. Estoy viajando el 15 de diciembre hacia Inglaterra, por ejemplo, o hacia Cancún. Ajá. Pero en esta parte voy a tener que agregar una fecha exacta o una hora exacta, un día exacto. ¿Sale? Por ejemplo, dice aquí, I'm studying the master degree on January 26th online next year. Ajá. Ya sé que en esa fecha voy a empezar mi maestría en línea porque ya hice un curso propedéutico, porque ya pagué mi ficha, porque ya me aceptaron y ese día sí o sí va a empezar. Vaya yo o no vaya ese día a la escuela o me conecte en línea o no me conecte, ese día va a empezar. Ajá. Entonces, estoy estudiando la maestría el 26 de enero del siguiente año. Ajá. Así sería. Tengo una fecha exacta. Si le quiero poner más exacta, pues va a empezar. Está empezando a las 10 de la mañana, el 26 de enero del 2026, en línea, en la plataforma YouTube o Facebook, por ejemplo, ¿no? Le tengo que agregar sí o sí una fecha, una hora o un día exacto, ¿vale? Para que funcione como futuro este presente continuo. Y ojo aquí, chicos, también. La pregunta dice, what are you planning? ¿Sale? Pero en mis respuestas no voy a poner solamente planning, porque hay varios que me han puesto, I'm planning to study, I'm planning to work, I'm planning to travel, I'm planning to play, por ejemplo. Y estamos ocupando solamente un verbo, es planning, 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 planning. Y no, el detalle es aquí que voy a cambiar ese planning por ejemplo, aquí, studying. Ajá. Yo acá abajo puse otro ejemplo. Y dice saving. ¿Sale? Ustedes pueden poner otros verbos que terminen con ing. Esta es la estructura a utilizar. Este tiempo verbal lo utilizamos en la actividad integradora número 1, que fue Dancing at the Moulin, que está pasando en el momento que estuvieron viendo la pintura del baile del molino de la Galette. Ajá. Esa estructura la utilizamos ahí en la primera semana. Ajá. Entonces, I'm studying, tengo 1, 2, en color amarillo el auxiliar, en color verde con terminación ing en color rojo, el verbo principal que es gerundio en ing, y el resto es el complemento. Ajá. Deben de agregar una fecha, una hora, un día exacto, para que funcione como futuro. Si no, no va a funcionar. ¿Sale? Si no, solamente es presente continuo. Cosas que estoy realizando en el momento. ¿Vale? Luego, en la última columna, dice la pregunta, what are you going to achieve in 2 years? ¿Qué es lo que voy a lograr en 2 años? Este going to, a diferencia del present continuous, este going to nos habla de planes e intenciones. En 2 años. Falta un poco de tiempo, pero mi plan para dentro de 2 años pues es voy a estudiar,
una maestría, voy a viajar a Europa, voy a ahorrar, ajá, voy a ahorrar, ese es mi plan. Pero ¿qué tal que yo quiero ir a Europa y qué tal que me encuentro una chica y dice, no, pues a mí no me gusta Europa, me gusta mejor Sudamérica? Ah, bueno, pues entonces ya se bloqueó mi plan y ya no resultó. Ajá, mi intención era ir, pero ya no resultó. Voy a viajar a Cancún, pero ¿qué creen? Uf, está el huracán. Bueno, ahorita está en de este lado del que es el Pacífico, ¿no? En Sinaloa, por ahí, en Mazatlán. Ajá, por ahí está ahorita el huracán. Entonces, bueno, si queríamos ir a Mazatlán, ese era mi plan, pero como está el huracán, pues ya no. Ahora voy a cambiar mi plan y me voy a ir a otro lado donde haya pues buen clima. Entonces, ese era mi plan, esa era mi intención. Entonces, voy a utilizar going to. La interpretación de este going to sería voy a, van a, vamos a. Ajá. Y bueno, dice aquí un ejemplo en el ámbito personal. I am going to study the university. Ese es mi plan cuando termine prepa en línea SEP. Ajá. Pero pues todo puede suceder. ¿Qué tal que ya con la prepa me ascienden a un puesto de trabajo donde me demanda más tiempo? Entonces ya no voy a poder. Entonces, pues era mi intención, pero pues ni modo, ya no se pudo, ¿va? Por ejemplo, y así vamos a utilizar esta estructura en el ámbito personal, emocional, profesional y en el ámbito económico. Voy a ahorrar para irme de viaje. Voy a ser más paciente, por ejemplo. Ajá. Y la estructura es going to. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. El sujeto en color azul. Tengo el verbo to be, que es el auxiliar que voy a utilizar con el going to. La estructura, que es el going to en color verde. El verbo en su forma base, en color rosita, fucsia o morado, como ustedes lo vean. Y el complemento, que es en color rojo. Ajá, como dice acá, going to más un verbo en su forma base. Ajá. Y listo, chicos, ya tenemos ahí nuestra tablita contestada. Son cuatro ámbitos y son tres columnas. 1, 2, 3, 4. Sí, son cuatro. En cada columna debe de ir una respuesta de cada ámbito. 4 por qué son 1, 2, 3, 4 por 3 columnas. Si mis cuentas no me fallan, 4 por 3 son 12. 12 enunciados que tenemos que tener. 4 con would like to, 4 con present continuous y 4 con going to. ¿Correcto? Y bueno, pues ya, hasta ahí queda nuestra actividad. Ah, no, no, no es cierto. Falta. Porque nos falta una estructura. Ajá. Porque hace rato les dije, son 4. Y apenas llevamos 3. Esa estructura gramatical, la que sigue, está en el párrafo que vamos a hacer después de este cuadrito. Dice así. En un párrafo de 5 a 8 líneas, describe cómo serán en 5 años. En 5 años falta mucho tiempo. Y cuando utilizamos el futuro con will, es algo incierto. De verdad, no sabemos qué sucederá mañana. Bueno, mañana en 5 años, mucho menos. ¿Vale? La estructura a utilizar aquí es el will, que es futuro simple, con un verbo en su forma base. Ajá. In 5 years I will do another degree. Voy a hacer otra licenciatura o otra maestría. Ajá. Por ejemplo, miren. I will work in a bigger company with a friend. And I will earn more money in order to offer my son a better life. And I think I will do my degree in accounting, but I think I will finish my high school first. Todo esto se acabó. Vamos a esperar a que se conecten nuevamente los alumnos. Y aquí viene.
Bien, vamos a continuar con nuestra sesión, ¿vale? Les decía yo que vamos a utilizar la estructura de will, que es futuro simple, y un verbo en su forma base más un complemento, ¿vale? Por ejemplo, aquí, I will work in a bigger company with a friend. 1, 2, 3, 4 elementos en cada enunciado, ¿verdad? En verde tengo el sujeto, en amarillo tengo la estructura que es el will, en color azul tengo el verbo principal que está en su forma base, y lo de rojo son los complementos. Son 1, 2, 3, 4 elementos que tengo aquí en esta estructura gramatical. Son 5 líneas como mínimo, máximo 8. Ajá, si exceden de 8 estaría súper, estaría muy bien, porque están practicando más el idioma, ¿vale? Y pues estaría mejor hacer un poquito más de líneas, excederse, ¿va? Si no se exceden, pues nada más lleguen por lo menos a las 5, ¿vale? Ya para terminar esta actividad, dice aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a grabar las respuestas de las preguntas. Ajá. ¿Cuáles preguntas? Pues las que están acá arribita, las del cuadrito que tenemos acá. Ajá. What would you like to improve in your life? I would like to study. I would like to be more patient. In present continuous, what are you planning to do next year? I'm studying the master's degree on January 26 on my next year. I'm saving money on December 1st to buy another car or another house. What are you going to achieve in 2 years? I'm going to study the university. I'm going to be more patient. I'm going to study more. And I'm going to do something. ¿Sale? Entonces, vamos a utilizar esas estructuras y vamos a leer para grabar mi audio esas preguntas y esas respuestas. ¿Vale? Vamos a dejar el link del audio aquí y acuérdense de agregar sus referencias en formato estilo APA para que su actividad esté 100% completa. ¿Dudas? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Otra vez, Ramón, por favor. Sí. Si utiliza algún programa que haya descargado en su dispositivo, sí. Pero en el audio. No, o sea, en la referencia se refiere. Hasta abajo, sí, en el de Word. Les pregunta si se entiende que es. Como que no le. Referenciando, bueno, yo lo estoy referenciando porque tomo la estructura como usted nos la da, entonces, estoy tomando, digamos, el ejemplo. Entonces, por eso, bueno, yo lo he referenciado así. Ok. Que si pueden tomar esta sesión virtual, por ejemplo, como referencia. Correcto. Sí, 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 pueden tomarla como referencia, claro. Ajá. Aunque la información que ponemos es propia de nosotros, ¿no? Claro. Estamos investigando. Ajá. Es correcto.
Sí, esta la pueden poner como referencia porque de aquí se van a apoyar para para hacer sus enunciados. O utilizar las Correcto. estructuras correctas. Y si no la pusiéramos, ¿hay algún problema? Si no pusieran sus referencias. Sí, o sea, como nada más este audio de consulta. Bueno, sí estaría bien si no consultó ninguna fuente. Ajá, si no consultó ninguna fuente, ahí me puede poner pues que todo lo sacó de sus conocimientos. Ajá, y por eso no puso referencias. Ajá. Segunda columna donde dice allá amistad y manchas de gris bueno, en el mes Ajá. ahí no sé, bueno, me suena algo así como dice estoy estudiando Ajá. o estaré estudiando, No, porque el estoy est estudiando ahorita pero es para el próximo año para entonces sería algo así como estoy estudiando para graduarme en tal fecha. Exacto. Ah, ya. Sí, estoy estudiando la maestría el siguiente año. Ajá. Es algo que ya está Estoy haciendo, que ya lo tengo en planes. ya no entraría en planes porque en planes es going to. Ajá. Es algo que ya tengo agendado, ya tengo bien confirmado que cómo es lo que va a suceder. Ajá. Aquí por eso Ajá, porque tenemos después dice que dice estoy estudiando la maestría. ajá, el 26 de enero, porque ya sé que va a empezar, o que está empezando el 26 de enero. Es que en español, por ejemplo, en nuestro idioma, no lo podemos interpretar así como estoy estudiando la maestría el 26 de enero. Aquí Ese es decimos voy a estudiar la maestría el 26 de o enero, estaré o estaré estudiando, estudiando. como para Ajá, usar el will, ¿no? Ahí. exactamente, estaré estudiando sería un futuro continuo. Ajá, Ah, ya. ajá. Ajá, a eso me refería, o sea, que yo agarro así, digamos, la estructura que usted nos da en esos ejemplos, Ajá. y es por eso que lo referencio, porque a veces me, Sí. bueno, me, la, o sea, en español lo se interpreta de otra Sí, forma. claro. Ajá, lo podemos interpretar de otra Ajá. forma. Ah, ya, sí. Ajá. Ajá. Esa era mi duda de Sí. ese ejemplo. Sí, está bien. Gracias. Está bien. Utilizar las estructuras yo les dije, como les dije que las utilicen, es correcto. Ajá. Si lo queremos interpretar al español, pues ya sería tendría otro Otro sentido, significado. ajá, otro Ajá. sentido que no empataría con el inglés. No Por sería eso. nada más entonces, porque aquí puedo decir estoy ahorrando, Ajá. estoy investigando, Exacto. estoy checando, bueno, Ajá. copiando, algo así, todo en ando, Ajá. con esa terminación en gerundio. Así es correcto. Ah, ya, gracias. Pero acuérdense que sí debemos de poner la fecha, el día o la hora exactas para que funcione. Con la fecha estaría bien. Ajá, con la fecha estaría bien para que Ah, ya. funcione como futuro. Si no, Le solamente agregaría sería ahí. presente continuo. Ajá, porque así ya se le agregaría el próximo año, igual sería, ya significaría también en. Así es. Ajá, Ajá. gracias. Muy bien. En el texto es se pueden tomar bueno, de lo mismo que se hizo de las preguntas de arriba, o sea, por ejemplo, porque en lo personal yo había puesto algo, digamos, de que yo quiero lograr en mi persona, o sea, no sé, Ajá. salud, algo así. Sí, claro, porque aquí está abierto, ¿no? Está abierta Ajá, porque personal es todo, al final de cuentas. claro. Ajá. Y aquí, por Ah, ejemplo, el will le da una terminación al verbo que le sigue. La terminación sería ra, por ejemplo, hará, trabajará, oré, estudiaré, viajaré, en lo que haré jugaré. después. Exactamente. Ajá. Entonces, las terminaciones de los auxiliares o las estructuras nos dan diferente en español, ¿vale? Ya no es el gol, o sea, quería o haría o Exacto. vería. Ajá. Ah, ya. Gracias. Bueno, me refería nomás a agarrarlo de arriba, o sea, parte de arriba, como ejemplo para Claro. hacer mi texto, bueno, el párrafo de mis Sí. 8 líneas.
Sí, puede tomar algo de arriba y lo puede plasmar aquí, ahora en futuro simple. Tal vez no continuo, tal vez no going to, pero futuro simple con will. Ajá. Bueno, sí, estaría más que nada en will, ¿no? Ajá. Correcto. Ok. Bueno, entonces seguimos con la siguiente actividad, si me lo permiten. ¿Vale? Bueno, la siguiente actividad es un poquito más relajada, es más fácil. Ajá. Ya estuvimos haciendo preguntas en la semana 1, en presente continuo, en pasado continuo, o en pasado simple, o en pasado o en presente simple. En la semana 2, en la que pasó, fueron puros pasados. Ajá. Entrevistamos a nuestro familiar y nos dio información. ¿Vale? En esta semana número 3 vamos a hacer preguntas, pero ahora en futuro. ¿Sale? Y bueno, la actividad se llama Opening Ceremony. Dice aquí que, como todas las grandes empresas que son exitosas, abren muchas sucursales. Supongamos o imaginen que están ustedes trabajando en esa empresa exitosa y que va a abrir una nueva sucursal. Y les han pedido que junto a ustedes con otra persona, su amigo o amiga, organicen el evento de la inauguración. Su compañero recibió la información precisa del evento mientras ustedes estaban en otra actividad. Pero obviamente necesitan empaparse de la información para colaborar en la organización. Y por esta razón, anotan algunas preguntas para obtener información que se requiere. Luego acuden a la oficina de su compañero o compañera, quien no se encuentra en ese momento, por lo que ustedes deciden enviarle un mensaje por WhatsApp de voz con sus dudas. El propósito de esta actividad es solicitar información a una persona acerca de planes y proyectos. Planes, que es going to, y proyectos, que serían a futuro. No sabemos si sucederán o no, que es will. ¿Vale? Vamos a descargar un archivo que se llama Opening Ceremony, que es el siguiente que les voy a mostrar, y vamos a llenarlo de esta forma. Dice: write two questions in English to know specific information of the opening. For example, where will the opening take place? ¿Dónde tendrá lugar la inauguración? ¿O dónde será la inauguración? ¿Sale? Aquí bien claro lo dice, o bien claro tenemos aquí qué estructura vamos a utilizar. Dice: where will the opening take place? Ajá. Información específica para el futuro. Y aquí podemos, bueno, vamos a escribir tres preguntas, resaltando en todo momento pues lo que son los elementos importantes de la estructura gramatical del will. También podría decirse, o yo podría pedirles que ustedes utilicen alguna estructura de las anteriores, que son tres. Ajá, puede ser would like to, present continuous o going to. Ajá, en esas tres preguntas. Pueden ser todas con will, o pueden ser dos con will y una con going to. Puede ser una present continuous y una con going to y una con will. Ustedes como gusten. ¿Sale? Pero vamos a seguir pues la estructura para las preguntas. Recuerden que tenemos un signo de interrogación solamente al final de esas preguntas. ¿Qué otra cosa podríamos preguntar para conocer la información específica de la inauguración? Aparte de dónde será, a qué hora será, quiénes asistirán, puedo o podré llevar invitados. ¿Para cuántas personas será el evento? ¿Asistirán personajes de renombre? ¿Qué habrá de comer o habrá algún aperitivo? Etcétera, ¿no? Entonces, ustedes pueden aquí poner sus preguntas, pues lo que ustedes gusten, ¿vale? En el punto número 1. En el punto número 2 también vamos a escribir tres preguntas, pero para enterarse de qué planes tiene su compañero para hacer antes de la inauguración. Por ejemplo, qué se pondrán ese día,
van a rentar un smoking. Ajá. Por ejemplo, miren, aquí yo puse dos preguntas que serían casi iguales, pero estamos utilizando dos estructuras diferentes. Una es will y una es going to. Por ejemplo, what will you wear for that day? ¿Qué vestirás ese día? O ¿qué vas a vestir ese día? Ajá. Son dos estructuras diferentes en inglés y la interpretación en español también. What are you going to wear for that day? Sería ¿qué vas a vestir? Y la primera, ¿qué vestirás ese día? ¿Cómo ven? Aquí podemos igual utilizar going to o will o present continuous o would like to. O aquí sería, por ejemplo, con would like to, what would you like to wear for that day? O what are you wearing for that day? Ajá, entonces vamos a utilizar aquí los futuros que vimos, que estamos viendo en esta semana, y pues tienen muchas opciones para escribir sus preguntas. ¿Cómo ven? ¿Está fácil o no? ¿Verdad que sí? Les digo que esta actividad está más sencilla. Está más sencilla. Sí, y de hecho, no sé si ya checaron los recursos educativos digitales que les compartí el día de ayer. Bueno, que se refieren igual a algo relacionado con estas estructuras gramaticales. Y bueno, son tres preguntas arriba, tres preguntas aquí abajito, y de esas seis preguntas vamos a anotarles más abajo sus respuestas. Son seis preguntas, vamos a necesitar seis respuestas. Y vamos a utilizar aquí, lo dice en, lo pongo aquí en color verdecito para que se vea, y en grande que se vea también, respuestas largas. Porque la respuesta número uno sería, what day will the inauguration of the opening take place? ¿Cuándo será la inauguración? Y mi respuesta sería 1 de mayo, 5 de septiembre, 8 de noviembre, etcétera. Así como esta. Ajá. Y bueno, yo les digo, no utilicen así, porque queremos respuestas largas, entonces vamos a ponerle de esta forma, en forma afirmativa. The opening will be or will take place on May the 1st. Aquí sería una respuesta larga. Este sí, Ramón. Sí. Sí, pregunta y respuesta. Ajá, pregunta y respuesta. Vamos a ponerles un minuto. ¿Qué le parece? En la rúbrica, bueno, en la anterior dice es que si son puras respuestas, sí, porque bueno, yo ahorita recuerdo que dijo que eran puras respuestas okay. en la quinta. En la número 5 se piden 2 minutos. Ajá. Pero bueno, ok, vamos a ponerles 3 minutos. ¿Cómo ven? Sí, pregunta y respuesta. Ajá, pregunta y respuesta. Ajá. Pregunta y respuesta y vamos a tomar en cuenta 3 minutos. ¿Vale? Va. Y para esta actividad número 6, bueno, ya les decía yo, son 6 preguntas y 6 respuestas. Acuérdense que con la estructura que hagan la pregunta, con esa misma vamos a contestar. Si mi pregunta está con will, mi respuesta debe de ir con will. Ajá. Si mi pregunta está con going to, por ejemplo esta, what are you going to wear for that day? Mi respuesta debe de ir con I'm going to o going to en este caso. ¿Sale? Tiene que embonar, tiene que ser coherente la pregunta con la respuesta. ¿Va? Y el punto número 4 dice que vamos a escribir un párrafo o otro párrafo de 5 a 8 líneas
y vamos a escribir cómo el inglés puede ayudarnos a obtener un mejor trabajo. Ajá. Aquí podemos utilizar varias estructuras de la semana 1, de la semana 2 y de esta semana, como aquí lo resalto yo. Ajá. Fíjense bien, miren. En color verde tengo presente simple. En color rosa o moradito tengo present continuous. En color azul tengo futuro con will. Y en color rojo tengo pasado. Ajá, dice así. Pienso que el inglés puede ayudarnos a obtener un mejor trabajo porque hay muchas compañías que están contratando gente quienes puedan hablar dos o más idiomas. En el pasado la gente no podía hablar otro idioma, otros lenguajes, pero hoy en día sí. En el futuro las grandes empresas o las compañías requerirán solamente personas que puedan hablar otro idioma, por lo menos dos. Ajá. Entonces, aquí están las estructuras que ustedes pueden ocupar para poder escribir un párrafo de 5 líneas como mínimo, máximo como 8. Si exceden, estaría súper bien. ¿Vale? Aquí sí pueden utilizar de todo, sus propias ideas. Y ya les decía yo, podemos ayudarnos de algún diccionario en línea, en una aplicación en su celular, en su tablet, en su laptop. Podemos descargar esos diccionarios o directamente en Google. Ajá, vamos a poder buscar alguna palabra que queramos poner aquí y listo. Ajá. ¿Qué vamos a grabar como audio en esta actividad? Pues vamos a grabar el párrafo anterior, dice nada más. Lee y graba el párrafo anterior. O sea, que si me ponen un párrafo de 2 líneas, pues su audio va a estar un poquito mal porque no nos estamos explayando, no estamos cumpliendo con lo que se nos solicita. Sus líneas deben de ir, miren, aquí se los voy a poner bien. Ajá. Bueno, aquí lo pongo en grande para que lo vean, pero su párrafo debe de ir en Arial 12. Ajá. En Arial 12. De izquierda a derecha lo que les dé por default los márgenes, ¿vale? Aquí van 2 líneas y casi 3 en Arial 12. Es lo que vamos a hacer y vamos a grabar nuestro párrafo anterior, nada más. ¿Dudas? No, está bien, en negrita me parece perfecto. Me parece muy bien. ¿Cómo ven? Pues chicos, muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí presentes y poder compartir, interactuar en esta nochecita ya de miércoles y hay que descansar, yo creo. Todavía algunos que nos queda un poco más de trabajo, pues hacer el trabajo, y a los que no, pues ya pueden descansar, echarse el cafecito, el tecito ahí con la familia si es posible. Y bueno, pues mucho gusto de tenerlos aquí nuevamente en esta sesión virtual. Nos vemos primeramente Dios el día viernes. Espero que no haya tantas preguntas, creo que es algo fácil. Hablar del futuro es fácil en inglés. Ajá, lo podemos seguir practicando en nuestras actividades que son las actividades integradoras de esta semana. Pues cuídense mucho, chicos. Les mando un saludo, un fuerte abrazo desde la bella capital del estado Hidalgo, desde Pachuca, la bella y rosa. Nos vemos el viernesito. Buenas noches. Buenas noches.